Manuel Mujica Láinez fue uno de los grandes escritores de Buenos Aires y uno de sus personajes más pintorescos. El dandy por excelencia de la aristocracia porteña unió su vida y su obra al Colón, el teatro lírico que era uno de los orgullos de la ciudad. El Colón es un incentivo para la literatura. El Colón es un mundo. En primer lugar, el Colón en sí es una ciudad dentro de la ciudad. O sea que para un novelista es, como quien dice, servido en bandeja de oro el tema. Las familias Mujica y Láinez habitaban la Argentina desde el siglo XVII. Manuel había nacido en 1910 en una mansión de la Avenida Alvear, hoy llamada Avenida del Libertador y Tagle, en el corazón de Recoleta, en la zona más rica de Buenos Aires. La casa ya no existe y en su lugar se levanta la sede del Automóvil Club Argentino. Mujica Láinez fue uno de los escritores argentinos más talentosos realmente del siglo XX. Era un hombre que además tenía un gran bagaje cultural por su propia familia. Su familia estaba ligada a muchas de las ramas más ilustres desde el punto de vista cultural y patricio de la Argentina. Y por eso mismo, bueno, era un hombre que tenía en su casa un ambiente en donde el periodismo, las letras estaban continuamente presentes. Y él lo fue lentamente asimilando. Después, él a veces me comentaba que tanto su madre como las hermanas de la madre, las famosas tías de Manucho, tenían un padre, el abuelo de Manucho, que les decía: no me hablen de la realidad, yo no quiero saber nada con la realidad. Cuéntenme historias, fantasías, lo que fuere, ¿no? Es decir, hay todo un costado, digamos, familiar, que es propenso a la imaginación, la fantasía. Manuel Mujica Láinez entró al Teatro Colón por primera vez a los 6 años, de la mano de sus padres. Sonaban las trompetas de la ópera Aída de Verdi. Mujica Láinez es, sin duda alguna, el escritor argentino más vinculado con el Colón a través de toda su vida. Mujica Láinez relata que empieza a ir al Colón en el año 1916, su primera ópera es Aída, y a partir de ese momento es asiduo concurrente, y una serie de circunstancias y de iniciativas propias hacen que se vincule con el Colón hasta el final de su vida. Manucho, como lo llamaban habitualmente, se convirtió en un habitué del teatro y en un fanático de la gran música que lo poblaba. Además, conoció a fondo la historia del Coliseo, uno de los lugares donde la clase alta acudía a mostrarse socialmente. En una época, el Colón fue el epicentro de la aristocracia y a partir de ese momento siempre hubo en el Colón como dos públicos. Eso está bastante diferenciado. La gente que concurre asiduamente al Colón, por lo menos lo diferencia así, dependiendo de la ubicación en la sala. Por ejemplo, la platea fue tradicionalmente el lugar donde la gente iba a mostrarse, porque la platea es el lugar que se ve de cualquier punto de la sala. En cambio, el Paraíso y la Cazuela son dos ubicaciones en las que se acomoda la gente que va a escuchar y que no duda en permanecer de pie las 6 horas que puede durar una ópera de Wagner con tal de disfrutar del espectáculo desde el lugar donde mejor se escucha, que esa es otra de las características del Paraíso. El primer Teatro Colón que tuvo Buenos Aires estaba en la Plaza de Mayo. En 1885, durante la presidencia de Julio Argentino Roca, se decidió reemplazarlo y erigir un gran teatro lírico. El Nuevo Colón debía ser el homenaje de Buenos Aires al cuarto centenario del descubrimiento de América. Estaría situado en la Plaza Lavalle, donde antes se alzaba la primera estación ferroviaria de Buenos Aires. 14 familias porteñas suscribieron un empréstito aportando cada una 60.000 pesos a cambio del derecho vitalicio a un palco. Hasta
hasta el día de hoy hay palcos que son propiedad de la gente que colaboró para que se construyera. Compró el palco de manera permanente y eterna. Se hicieron desde el principio ciclos de abonos y estos abonos tienen la particularidad hasta hoy en día que entran en sucesión. O sea, si la persona que es titular del abono fallece, es heredada por su familia y ellos pueden disponer de entradas. La construcción se encargó a un empresario italiano, Angelo Ferrari, quien presentó planos diseñados por Francesco Tamburini. Este arquitecto, también italiano, estaba por entonces dirigiendo la remodelación de la Casa de Gobierno. El proyecto sufrió muchas demoras. Finalmente se puso la primera piedra en 1890. El teatro iba a tardar 18 años en terminarse y en 1900 las obras paralizadas estuvieron a punto de ser demolidas. Tamburini murió en 1892. Fue reemplazado por su socio, el arquitecto Vittorio Meano, quien también diseñó el Congreso Nacional y el Palacio Legislativo de Montevideo. Pero en 1904, Meano fue asesinado en su mansión del centro de Buenos Aires por su propio chofer. Según la prensa de la época, habría sido un crimen pasional. Fue convocado un tercer arquitecto, el francés Jules Dormal. Esta pluralidad de firmas se refleja en el eclecticismo estilístico de la obra. El diseño del Colón sigue la llamada curva italiana, dando forma de herradura a la planta de la sala conforme a razones ópticas y acústicas. Lo que se trató desde el principio, y más teniendo en cuenta tres directores de obra, tres planos que se iban superponiendo, era unir las características del Renacimiento italiano, la solidez propia de la escuela alemana y también la bizarría y la elegancia de la escuela francesa. Este teatro fue pensado no solamente para ópera, sino también para teatro de prosa. Entonces, la acústica del teatro, que es uno de sus rasgos más fundamentales y famosos, se adecua tanto a la sonoridad, a la italiana, digamos, de la sala, como a la claridad, a la francesa que tiene la acústica. De modo que se puede hablar sin micrófono, y por supuesto se canta sin micrófono, y la respuesta acústica es única en el mundo. La cita es el 25 de mayo. Los muros de la ciudad dicen del estreno y de Verdi. El teatro se inauguró el 25 de mayo de 1908. En ese momento, era la sala lírica más grande del hemisferio sur. En el mundo, solo lo superaban en superficie las óperas de Viena y París, y en la capacidad del auditorio, el Liceo de Barcelona. Este teatro está construido como para la capital de un imperio. El milagro es que haya podido subsistir tantos cambios como han subsistido en Argentina. Pero querían tener una gran casa que recibiera al mundo entero y recibiera lo mejor del arte. Y fue lo que conseguimos, además. Por el escenario del Colón pasaron los más grandes músicos del siglo XX. Manucho vio dirigir sus propias obras a Manuel de Falla e Igor Stravinsky. Asistió fascinado al espectáculo de Arturo Toscanini, gobernando a los músicos más con los ojos que con la batuta. Vio y escuchó a Arthur Rubinstein ejecutando el piano y a Yehudi Menuhin alzando el arco del violín como un cetro. Un día de 1942, Manucho, que ya era periodista en La Nación y estaba publicando sus primeros libros, visitó al pintor Héctor Basaldúa, director escenográfico del Colón. Basaldúa, íntimo amigo desde la infancia e ilustrador de su obra, le ofreció a Mujica Lainez pintar su retrato. El escritor recibió entusiasmado la propuesta. Eligió cuidadosamente el vestuario entre los colosales depósitos de trajes y accesorios que atesora el teatro en sus varios subsuelos. Ataviado con una capa antigua, Manucho posó para Basaldúa.
durante las largas horas que insumió esa tarea, veía por la ventana del taller situado en el interior del teatro los árboles de la Plaza Lavalle, la estatua del prócer, las cúpulas de Buenos Aires. Cada día, Mujica Lainez se desplazaba desde su casa de Belgrano hasta el teatro. Las sesiones se prolongaban. Fueron finalmente 54 mañanas. El retrato quedó en poder de Mujica Lainez como una de sus posesiones más preciadas. Durante la larga gestación del retrato, Manucho se familiarizó con los colaboradores de Basaldúa que acudían a hacerle consultas. En las pausas de su tarea como modelo, recorría el teatro vacío. Durante los años 50, se había convertido en el gran novelista de la clase alta porteña, cuya decadencia retrató en novelas como Los ídolos, La casa, Los viajeros e Invitados en el paraíso. Él mismo ha comentado que si alguna importancia tienen sus libros es que son muy argentinos. Y son argentinos en su complejidad, en su mirada a veces despiadada de lo social, de lo ridículo, de lo superficial, de lo tremendo, de la combinación de las clases sociales, el enfrentamiento de las clases sociales. En todos esos libros, él describió la sociedad argentina, la alta sociedad argentina, en un momento de decadencia, en el momento en que esa sociedad, después de llegar a su apogeo, empezaba justamente porque había llegado a su apogeo, empezaba a resquebrajarse y a decaer. Y entonces allí ponía anécdotas y rasgos de personajes que de verdad existían. En algunos casos eran realmente descripciones muy, muy cercanas a la realidad. Es decir, hubo algunos casos en donde él tuvo problemas porque los personajes que había creado eran personajes que existían en la realidad y a los que él retrató en situaciones muy, muy especiales y para la época escandalosas. De Manucho fue la idea de que Raúl Soldi, quien había vivido de niño en el mundo del circo y el canto, redecorase la cúpula entonces vacía. El intendente Alberto Previs, amigo y admirador de ambos, respaldó el proyecto. La idea de Mujica Lainez se completó en 1965. La cúpula del Colón fue pintada para su inauguración por Marcel Jambon, cuyas pinturas en este momento se pueden ubicar, por ejemplo, en el cielo raso del Salón Dorado. El mismo pintor realizó las de la cúpula del teatro y ahí permanecieron hasta el año, algunos dicen 1932, otros 1935, durante los bailes de carnaval que se realizaban en el teatro para esa época. 3.000 personas en esa sala, una temperatura muy elevada durante febrero, evidentemente sin refrigeración era insoportable. Entonces al director de ese momento o algún funcionario de turno se le ocurrió que una buena forma de refrigerar era colocar barras de hielo por encima del cielo raso. Hicieron barras de hielo con unos ventiladores ahí arriba y las pobres ninfas que volaban ahí en la cúpula, que yo las recuerdo por otra parte, se cayeron. Y entonces durante años estuvo pintada con un tono ocre, un beige ocre, que quedaba muy bien. Y a Manucho, cuando ve la cúpula de la Ópera de París por Chagall, se le ocurre que Soldi podría hacer algo parecido acá. Mientras Soldi pintaba los frescos, Manucho subía a los andamios para acompañar al artista. Así fue como los 318 metros cuadrados de la cúpula fueron cubiertos por cantantes, bailarines y actores de la comedia del arte surgidos de la paleta de Soldi. Refiriéndose a estas pinturas, recordaba Manucho: tan cerca las tuve,
tanto me rodeaban que, como en los cuentos, sentí que había podido entrar fugazmente en la región donde conviven los seres encantados. En los años 60, Mujica Lainez dio a conocer grandes novelas históricas que recrean episodios y personajes del pasado europeo. Bomarzo, El Unicornio, El Escarabajo, entre otras. Yo recuerdo haberle oído decir a menudo que lo único realmente esplendoroso de la vida humana está en el pasado, está en la historia. Esas descripciones que hace él de cortejos, de recepciones, de fiestas y todo eso, son magníficas realmente y acreditan además una documentación exhaustiva. Era increíble, llenaba cuadernos y cuadernos de anotaciones, leía todo lo concerniente, en el caso de Bomarzo, a la vida del Renacimiento, la manera de vestirse, la manera de caminar, la manera de comer. El 19 de mayo de 1967, Alberto Ginastera había estrenado en Washington la ópera Bomarzo. El libreto de Mujica Lainez trataba la vida de un escultor italiano renacentista que llenó el jardín de su residencia con monstruos de piedra. La obra debía subir a escena en el Colón ese mismo año, pero la censura municipal consideró que vulneraba la moral pública y la prohibió. Gobernaba la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Él inventó un personaje jorobado, ¿no?, que no estaba destinado a ser el duque de Bomarzo, pero llega a serlo por obra y gracia del amor que le tiene su abuela y por obra y gracia de una serie de intrigas y hasta de un asesinato. O sea que en la obra este personaje, que es el protagonista, es primero es un asesino, después es un hombre de una gran sensualidad, muy amante del arte, bisexual, es decir, tiene relaciones con mujeres y con hombres. En ese momento estaban en el gobierno los militares. Y bueno, cuando se enteraron de que esa obra, en esa obra había un protagonista que era homosexual y que además se había casado y que entonces, bueno, no solamente era homosexual, sino que era bisexual y que, bueno, que había hecho ese bosque de monstruos que no se entendía muy bien qué era o que ellos no entendían muy bien qué era, les pareció todo esto escandaloso. Esos críticos que habían visto la ópera en Estados Unidos decían que no había nada en esa ópera que no hubiera en otras. Y algunos también hablan de que la animadversión de ese gobierno hacia Mujica Lainez tenía que ver con su homosexualidad. La ópera se estrenó en los Estados Unidos, en Suiza, en Alemania. Finalmente, Bomarzo se presentó en el Teatro Colón en 1972 con dirección de Tito Capobianco y coreografía de Oscar Araiz. La batuta de Antonio Taurielo dirigió la orquesta y en los roles protagónicos cantaron Salvador Novoa e Isabel Penagos. Fue un gran triunfo personal de Manucho ante una sala colmada por funcionarios, diplomáticos, artistas y la crema de la sociedad tradicional de Buenos Aires. Fue muy feliz trabajar con él y con el maestro Ginastera. Y con un equipo muy importante de producción. Y creo que la producción en sí fue más allá de los criterios críticos, de la crítica que se puede hacer a los valores de la puesta en escena y de la obra. Para mí fue muy satisfactorio y muy, muy gratificante trabajar en esa obra. Cuando se estrenó en Buenos Aires, realmente la ópera tuvo una gran repercusión, tuvo un gran éxito y Mujica Lainez y Ginastera fueron muy aplaudidos. Y Ginastera estaba más acostumbrado al aplauso del público porque, bueno, él como compositor presentó muchas obras y bueno, esas obras eran aplaudidas.
Pero Ginastera en realidad no estaba acostumbrado al aplauso, estaba acostumbrado al aplauso en las conferencias, que es un aplauso mucho más modesto, porque en las conferencias puede haber 100, 200, 300 personas, 400 en el mejor de los casos. Pero estar sobre el escenario del Colón y que todo el Teatro Colón aplauda con una ovación, o que, bueno, eso es algo muy extraordinario. Y él siempre comentaba que uno de los momentos así más excepcionales de su vida fue ese en que se enfrentó a la sala y escuchó esa inmensa ovación. Manuel Mujica Lainez culminó una vida de intensa relación con el Colón, publicando en 1978 su novela El Gran Teatro. Allí reconstruye una función de 1942 en la que se estrena Parsifal de Wagner. Manucho retrata a los ocupantes de palcos y plateas, pero sube también a las galerías, a la cazuela, a la tertulia y al paraíso, conocido como El Gallinero, donde acuden los melómanos pobres. La novela es una crónica de la sociedad porteña sobre la que Manucho arroja una mirada crítica, aunque cordial. El Gran Teatro fue presentada en el Salón Dorado del Colón el 19 de agosto de 1979. Un público adicto la recibió con júbilo. Manucho sintió que los personajes de la novela también lo rodeaban. Veía en ellos el reflejo de todos los espectadores del Colón que el escritor había conocido en medio siglo. Introducirse en la sala del Teatro Colón siempre es una especie de shock. Yo creo que con la sensibilidad de Mujica Lainez y su particular y su peculiar imaginación, el shock tiene que haber sido tremendo, porque, bueno, provocó un libro, de hecho, y además el Teatro Colón es un símbolo de una, prácticamente, de una aristocracia argentina y de una pasión por la música, y creo que él combinaba esos dos mundos, se combinaban en él de alguna manera. Manuel Mujica Lainez definió al Teatro Colón como ciudadela de la magia y refugio de los sueños. El Colón fue el mejor escenario para su propio mundo literario.